preguntaría de inmediato a Daniel, que tiene algo que decir en todo esto. ¿Es necesario hablar de una necesidad de que se abuenen o tienen históricamente caminos distintos o da lo mismo? A ver, yo lo he reiterado en numerosas oportunidades y siempre en la línea de las declaraciones públicas de todos los dirigentes de mi partido. Nosotros estamos intentando un acuerdo programático con todas las fuerzas que sean capaces de dejar un poco de lado sus propios programas, incluidos nosotros, por supuesto, para llevar a cabo los cambios que Chile necesita para los próximos 4 años, no para 8, no para 12, no para 50. ¿No? Yo creo que aquí no necesitamos poner el énfasis en las diferencias que tenemos. Necesitamos hacer un programa de gobierno que permita terminar de democratizar Chile, terminando con el binominal y con toda la institucionalidad heredada de la dictadura que hasta el día de hoy nos persigue. Necesitamos una reforma tributaria que efectivamente permita en el largo plazo pensar la recaudación que Chile necesita para hacer frente a todas las necesidades de un periodo de tiempo que sea razonable. Y no estoy hablando solo, y no es porque esté alineado con Marco, pero de educación gratuita y de calidad, ¿no? Estoy hablando también del tema de los adultos mayores, que va a ser esa una bomba de tiempo. No el si nosotros estamos con los movimientos sociales. Una bomba de tiempo efectivamente sería que alguien dijera que si hay algún problema en un gobierno en donde nosotros estuviéramos, como lo dejó entrever el presidente de la Democracia Cristiana, y hay manifestaciones sociales, que él va a ser partidario de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle e ir también por poner a raya al movimiento social, yendo contra las mayorías, contra todo lo que diga. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo. Pero efectivamente podemos llegar a un acuerdo poniendo al centro lo que Chile demanda, lo que Chile necesita, ¿no? Y dejando de lado diferencias que son seguramente desde lo doctrinario irreconciliables. Yo te voy a decir que a mí me encantaría, por ejemplo, que la Democracia Cristiana nunca más volviera a apoyar un golpe de Estado en América Latina como el que apoyaron el 2002 en Venezuela, cuando todos hablaban de la dictadura de Chávez y nosotros no pensábamos ni acusábamos a la ADC de ser representantes de la oposición a Chávez en Venezuela.